Laura, buenas noches. Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo noches, está? licenciado. Buenas noches. Bien, bien. Perdón, voy manejando. No puedo contestar Ah, mucho. tranquila. Aquí voy Ah, está escuchando. bien. Ok, está Gracias. bien. Claudia, Claudia, buenas noches. Astrid. Buenas noches. Hola, Rogelio, ¿cómo está? ¿Cómo están todas? Bien, bien, muy bien. ¿Y Qué usted qué bueno. tal? ¿Qué tal Bien, el fin de aquí. semana? Tranquilo, muy tranquilo. Mire, ¿vio el chat de casualidad? ¿Cuál chat? El del grupo. ¿Y ahora voy en la tarde o no? No, no, hace poquito una compañera estaba diciendo que no se iba a reportar este día. Ah, no, 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 no lo vi. Bueno, ya vamos a ver. Ok. Exacto, gracias. Bueno. Sí, muy amable. Voy a darle una revisada quizás en este momento para ver antes de que. Quiero ver. Es que cuando ya entro en reunión, ya no veo este chat del grupo. Aquí estoy viendo, buenas tardes, sí, como les manda un aviso, ¿verdad? Ah, sí, Isabel de Calderón es la que no va a estar ahora. Que lo lamento por Isabel. Sí, qué lamentable noticia la que nos está dando aquí por el chat. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar entonces. Katia, ¿cómo está? Bien, Lick, ¿y usted qué tal? Muy bien, mira aquí. Muy bien. Ahí Qué bueno. lamentando que nos acaban de comunicar. Bueno, hace un ratito, bueno, Rogelio, porque Isabel tuvo un problema con su niña, la enterró, pues que lo lamentamos Uy. grandemente, sí. Sí, qué A la lamentable. niña. Sí, pues no sé, a mi hija, dice ahí. Oh, una niña. Sí, que lo A mi lamentamos hija, realmente. dice, a mi tía. ¿A la tía? Entonces yo leí A mal. tía, dice. Ah, yo creí que la hija. Quiero ver. Hacia ah, sí, mi hija. ¿De dónde saqué hija yo? Ay, no, qué feo. Sí, ok. Sí, a la tía es pensando, yo estaba pensando en los hijos de todos. Bueno, vamos a comenzar. Este tema está más interesante, igual que todos los que hemos estado viendo hasta este momento. En su momento les voy a, tenemos 12 ahorita, de 26. Ya vamos a.
¿Ya miran lo que les estoy compartiendo? Eli. Ok. Sí. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a dar inicio a la sección 3.2. Vamos a ver dentro de las estrategias de marketing táctico, vamos a enfocarnos esta noche a inbound marketing. Inbound marketing, pues, está muy de moda, ya tiene un buen rato de estar en el mercado como un marketing de atracción. El objetivo para esta sesión es que, pues, cuando terminemos, habremos aprendido la metodología del inbound marketing, porque es un método que se lleva a cabo dentro del objetivo. Hablamos de atraer, convertir, cerrar y deleitar. Estos son cuatro grandes, digamos, pasos o elementos que se utilizan para implementar o desarrollar la metodología del inbound marketing. Yo lo desarrollo básicamente con tres, ¿verdad? Atraer, interactuar y deleitar, porque en la interacción está el proceso de convencimiento, de convertir un lead o un prospecto a cliente, porque ese es el objetivo, a un cliente. Entonces, cuando ese momento, cuando convertimos a un cliente, es cuando cerramos el negocio. Entonces, lo estamos convenciendo, estamos hablando de las virtudes de nuestro producto para esa es una interacción. El estira y encoge, le propongo mis beneficios, me pone objeciones, rebato las objeciones, eso es la interacción. Y va más que todo en estos tres pasos de atraer, interactuar y deleitar, va siempre orientado a la parte del marketing digital. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido algún contacto o sabe qué es inbound marketing de una frase tan sencilla? O sea, en palabras sencillas, yo se los acabo de mencionar. Adelante, Katia. No, no, Lick, yo nunca he escuchado ese término, la verdad. Ok. Lo vamos a hacer cortito. Es, como dije hace unos segundos, es el marketing de atracción, de atraer nuevos clientes. Y para eso dijimos que hay un proceso que yo lo voy a ver con tres elementos. Bien, veamos entonces esta figura. El inbound marketing se encarga de la atracción. Por eso visualmente está el dime un segundo. Ok, visualmente está el imán que atrae al cliente. Y a eso le llamamos inbound marketing. Ahora, el outbound marketing es hacia afuera, no hacia adentro. No puedo decir que si uno es de atracción, el otro es de rechazo, porque no es así. Pero veamos qué nos dice el inbound marketing. Nos dice que es una metodología comercial, una metodología de marketing comercial, porque ya existía desde antes. Lo que pasa es que no había tenido como el auge o no se había puesto como muy muy en tendencia como lo tiene ahora en el lado, en el caso del marketing digital. Entonces dice que es una metodología mercadológica comercial que apunta a captar clientes mediante la creación de contenido valioso y experiencias hechas a la medida. Cuando estamos hablando de un contenido valioso, es lo que hemos venido hablando a través de estas presentaciones anteriores y sesiones. Un contenido valioso es aquel
El que en verdad me importa. Porque el que no me importa no es un contenido valioso. Puede ser valioso para otras personas, pero para mí no es valioso, porque no me importa. Es como cuando, y ya vamos a ver la razón por la cual en la televisión el bendito control ejerce una, como una auditoría, como un control respecto al tipo del inbound, o tal vez outbound que ejercemos. Cuando algo nos interesa, por ejemplo, si va a salir un comercial que nos interesa, lo dejamos. Entonces, de eso se trata. Por eso es valioso. Por ejemplo, si en un momento determinado, y ahora me traslado no a la parte de la televisión ni radio, sino que me traslado a la parte netamente de marketing digital a través de las redes sociales o de una página web. En una página web, en redes sociales también. Ya les voy a explicar un poco del TikTok y del LinkedIn, porque antes, no puedo decirle con certeza antes con qué tiempo atrás, no se utilizaba mucho para las empresas, no utilizaban mucho el LinkedIn, sobre todo LinkedIn, aunque el TikTok también como que lo tenían para otro tipo, porque ese es baile y es retos y es activo, es sobre todo baile, ¿verdad? Entonces, no lo utilizaban mucho las empresas, utilizaban más el Facebook, el Instagram, ¿verdad? Y el Twitter, que ahora es X. Entonces, habla de valioso. Algo que es valioso es algo que yo valoro y lo puedo valorar de dos maneras. Podría existir otra más, pero no me encuentro otra. En términos monetarios y en términos de valor sentimental, en términos de emoción o en términos no monetarios. Entonces, y que son hechas a la medida. ¿Por qué son hechas a la medida? Porque nosotros, a través de la investigación y de las herramientas que hemos visto anteriormente, del marketing estratégico sobre todo, hemos logrado, aquí es donde se va uniendo, se van relacionando todos los temas que hemos visto atrás, el buyer persona, el target, el mercado objetivo, la segmentación de mercado, todo eso lleva a establecer un buyer persona. ¿Y qué es un buyer persona? Insisto, todavía hay algunas personas que dicen que es un modelo ideal de un comprador nuestro. No es cierto. Ahora ya ni siquiera es ideal el nombre, como decía. Si yo pongo Mauricio López en la internet o en cualquier red social, me va a salir un montón de Mauricio López. Pero yo, lo ficticio tal vez del buyer persona es el nombre que yo invento ponerle, pero que en realidad existe un nombre como tal, porque no le vamos a poner poco de tierra a alguien, poco de tierra y apellido Barumo. O sea, no le vamos a poner eso, le vamos a poner un nombre. Entonces, luego, a través de la investigación del marketing estratégico, lo que hemos hecho es investigar gustos, preferencias, hábitos y costumbres de consumo y de compra de esta persona que para nosotros cumple con el perfil que nosotros con nuestro, cuando digo nosotros nos referimos a la empresa, que nosotros como empresa podemos satisfacer o hemos identificado, investigado o descubierto o creado una necesidad que va a satisfacer adecuadamente. O que va a suplir adecuadamente una necesidad de mi buyer persona, y el buyer persona es mi cliente, mi target. Entonces, eso es el inbound marketing. Entonces, ahora que habla del outbound marketing, porque quiero que lo conozcan. Sí, dice que es un método de marketing tradicional. Irrumpe de manera directa, presentando al público contenido que éste no siempre desea. Ok. Si ustedes van al cine, ya vieron que el cine lo utilizan, estos cines nuevos, ¿verdad? Lo utilizan como un medio de comunicación para hacernos llegar un mensaje idóneo para nosotros. Y ahí, por ejemplo, si ustedes miran, dependiendo del tipo de película, así es el tipo de contenido. Por ejemplo, si es una película de estreno, donde
el valor de la entrada cuesta un montón de dinero, ¿sí? Entonces, ahí van a salir como anuncios o comerciales o spot de vehículos nuevos. ¿Sí? Va a salir eso. Probablemente salga Coca-Cola, probablemente salga comidas de restaurantes muy famosos, algo de la Gran Vía, algo de Bambú, estilo de vida, así se llama, Bambú, estilo de vida, centro estilo de vida se llama Bambú, Bambú Plaza, y así, uno que es de nivel elevado. ¿Por qué? Porque ellos identificaron que el tipo de persona que llega a esa sala de cine en ese momento a ver esa película es una gente que tiene cierto nivel de ingreso, que no es como el de los demás. O sea, ya identificamos una característica para determinar el perfil. Eso es lo que ha hecho el marketing estratégico. En base al marketing estratégico, lo que hemos hecho es llegar al inbound marketing, que es el de atracción. El de interacción es de dos vías, no como antes que era de una sola vía, ¿verdad? Y el de convencimiento o el de fidelización, ¿verdad? El de fidelización o, como dice aquí, el de deleitar. Ok, entonces, quiero poner otro ejemplo, porque antes solo era el outbound marketing, era irrumpir de una manera directa presentando público contenido que éste no siempre desea. Ustedes recuerdan cuando estaba la televisión en blanco y negro y después a color, que no habían controles. Algunos de ustedes no lo vivieron, pero algunos sí lo vivimos. Ahí no teníamos chance de ir a cambiar el canal cada vez que salía un anuncio, aunque no nos gustara o que ya aburriera. Ahí nos lo tragábamos a la fuerza. Entonces, ese era unidireccional. ¿Sí? Ese era unidireccional. Yo escuchaba a puro tubo lo que tenía que escuchar, aunque no me importara, pues, y me aburría, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión al final que sacamos del inbound marketing? Es que el inbound marketing, así como dice aquí, valioso y hecho a la medida de quién, de mi buyer persona, de la persona que voy a satisfacer, de la persona que voy a deleitar, de la persona que voy a hacer, que sienta emociones, que genere compromiso con mi marca, con todo. Entonces, el inbound marketing, como es de atracción, forma conexiones útiles, no inútiles. No inútiles. Una conexión útil puede ser cuando yo tengo necesidad de dinero porque quiero comprar una casa y tengo un poco de dinero como para prima y de repente me sale un anuncio de que te prestamos dinero para que compres tu casa. Eso se convierte en un momento útil, en el momento adecuado, es útil y es valioso para mí. De repente alguien sale, este me lo da un 13% de interés y el otro me sale con un 10%. Este es más útil que el otro. Sí, me doy a comprender con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Conexiones, conecta, engagement, compromiso, ¿verdad? Entonces, para que el cliente en la resolución de sus problemas reales, o sea, yo tengo una real necesidad de comprar una casa, yo tengo pistillo, me saqué la lotería y quiero gastarme 22 mil o 25 mil dólares en un vehículo y ahí me sale. En base a lo que estoy buscando o en los buscadores, o en los motores de búsqueda, me identifica, ¿verdad? Entonces logra y me empiezan a tirar un montón de contenido que ya identificaron que yo soy un sujeto con posibilidades de que me interese eso. Entonces, eso es prácticamente el inbound marketing, el outbound marketing que existía y la conclusión de qué es el marketing y que lo que busca es generar conexiones para entregarnos contenido o comunicarnos contenidos que son útiles para el momento que yo necesito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo ando buscando viajes, que porque quiero viajar, hasta me ubican de dónde quiero viajar. Si quiero ir a Europa, ya no me mandan de Estados Unidos, me mandan para... Y si han visto que yo viajé, por ejemplo, a España, me empiezan a saturar de España y además me hacen link o enlaces para otros vuelos de otras partes, si quiero coche, si quiero asistencia, si quiero hotel, lo que sea. Pero ya están identificando. Ese es de atracción. Cuando yo ya, pero ya lo vamos a ver más adelante, me estoy anticipando. Cuando yo logro ver
Por ejemplo, ah, ve, me interesa ir a España, a las Islas Baleares, y empiezan a decirme. Entonces, cuando yo ya conecto con ese anuncio, entonces, o sea, porque saben que es interesante para mí, algo hice yo que le indicó al buscador o al algoritmo más bien, que hace que se posicione en un lugar donde me interesa a mí buscar viajes. Y luego me empiezan a hacer conexiones. Alguien preguntaba sobre los links, ahí me mandan a otros links, porque son cuestiones que conectan conmigo. Entonces, eso es lo que me mandan a decir, ¿verdad? Bien, ¿cómo se hace este marketing estratégico? O el inbound marketing, más bien, ¿verdad? Que es una táctica o es un procedimiento. Dijimos aquí que el inbound marketing es una metodología de estrategia comercial. ¿Cómo lo hacemos? A través de tres grandes pasos. Algunos dicen cuatro y otros hasta cinco. A mí me interesa lo que tiene que ver. Estas tres formas para aplicar dentro de nuestra empresa o dentro de nuestro negocio, ¿sí? Por favor, insisto, no digan mi empresita, mi negocito, tengo un emprendimiento. Está bien, dígalo un emprendimiento. Usted diga tengo un negocio, porque un emprendimiento es un negocio, es emprender, viene de empresa. Sí, empresa viene de emprendimiento. Entonces, ya no digan, no se minimicen, ¿verdad? Tienen un negocio, tienen una empresa pequeña, pero la tengo. Entonces, comenzamos con atraer. ¿Y qué es atraer? Todos sabemos qué es atracción, pero digamos que en términos mercadológicos es captar la atención de las personas adecuadas con contenido. O sea, yo voy a llamar la atención de las personas que a mí me interesan y que yo sé que mi producto les interesa, porque ya lo investigué con el marketing estratégico. Entonces, contenido de valor y conversaciones que afiancen tu posición como referente en un tema de su interés. Ya hablamos de vehículos, hablamos de financiamiento de una casa, hablamos de alquiler de una casa, hablamos de qué sé yo, de viajes, ¿verdad? Son cosas que a mí en ese momento me interesan y yo tengo la disposición, la disponibilidad y el interés de interactuar con alguien, con una marca que me dé satisfacción, tanto en valor económico como en valor emocional, para poder hacer y enganchar con ellos o hacer el engagement. Entonces, eso es de mi interés. Si no es de mi interés, no entro en ninguna interacción, ¿verdad? Cierro la vista que yo tengo de algo, no me interesa. Interactuar, cuando yo ya veo algo que me interesa y me dice aquí, de clic aquí para, y yo le doy clic y empiezo a preguntar, empiezo a interactuar. Ahí ya es mío, ahí depende de mí, ¿ya? De la calidad de la negociación o de la interacción o del intercambio de información que yo tengo con un lead o con un prospecto de cliente. Entonces, interactuar es ofrecer a las personas información y soluciones que tengan en cuenta sus necesidades y objetivos. Si no tiene eso en cuenta, olvídese, no va a interactuar con nosotros. ¿Para qué? Para aumentar las probabilidades de que compren tus productos y servicios. ¿Y esto qué es? Ah, es el embudo de conversión. Cuando un líder interactúa conmigo, el embudo de conversión es ancho y se va haciendo más pequeño. Y el porcentaje de conversión es un 10%, un 5%, un 1%, depende de nosotros. Entonces, eso. Ahora viene la otra parte. Deleitar. Es brindar ayuda y herramientas. ¿Herramientas como qué? Ah, como información que a él le va a ser útil. ¿Sí? Herramientas como vayas a tal parte. O, por ejemplo, yo puedo tener ahí impresiones de algo, o puedo tener, por ejemplo, un pequeño video, un storytelling que le confirmen, ¿verdad? Que es el producto adecuado para la necesidad que él tiene en este momento. Cuando hay un marketing de afiliación, que son esto, el Airbnb, Trivago, hoteles.com y todo esto, entonces ahí hay unos, sobre todo en Facebook, y dice, tiene una palabra ahí que es promocionado, creo que se llama. Sí, así creo que dice. No recuerdo la palabra. Pero usted se puede ir a ver cuáles son las reseñas que tiene. Y hay calificaciones. Calificación de 5, calificación de 3. Y usted empieza a ver cuáles son. Esas son herramientas. Herramientas que
Trivago, Airbnb o cualquiera me da a mí para yo tomar una decisión porque estoy interesado en en un viaje de vacaciones a X punto geográfico del país o del mundo. Entonces, deleitar es brindar ayuda y herramientas a los clientes para permitirles llegar al éxito gracias a su compra. ¿A cuál éxito? ¿El éxito de nosotros para vender? Sí, es un éxito. No, pero es más que todo el éxito de la persona para satisfacer esa necesidad que tiene en ese momento. ¿De acuerdo? Pero no termina ahí en deleitar, porque después, y ahora voy a introducir un nuevo concepto casi al final, que ustedes probablemente no lo han visto o no lo han recordado, pero cuando lo miren se van a recordar que sí ya lo vieron en alguna ocasión. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, es el éxito de la persona en cuanto a la satisfacción de su necesidad, exactamente es lo que andaba buscando. Entonces, ya como una reflexión, como un corolario para esta parte. Recuerden, atraer, interactuar y deleitar. Probablemente en su lado aparezca la cuarta, ¿verdad? La cuarta que dice el objetivo de aquí, ¿ves? Atraer, convertir, cerrar y deleitar. Yo cierro en convertir y cerrar en interactuar. Para mí es importantísimo eso. La interacción es tú y yo, tú y yo, tú y yo, mi cliente y yo, mi cliente y yo, mi cliente y yo, mi lead y yo, mi lead y yo, mi prospecto y yo. El éxito va a ser el cierre. Ok, sigamos entonces. Perdón, aquí hay una parte. Cuando un cliente tiene éxito y lo cuenta a otros, el boca a boca, ¿verdad? No el face to face, el mío con mi prospecto, sino el boca a boca. Cuando yo logro satisfacción por un bien o servicio que una empresa me proveyó, entonces yo comparto esa experiencia. Y hay una estrategia que yo puedo decirle a alguien, mira, participa en un concurso, cuéntanos tu experiencia en TikTok, por ejemplo, o cuéntanos tu experiencia en X o en lo que sea, y vas a participar en en un concurso o te vas a ganar algo, por ejemplo, ¿verdad? Es una estrategia. ¿Para qué? Porque quiero que le cuente a otros. Pero por default, o sea, por satisfacción, porque fue una satisfacción 360, o sea, completa, no hubo ningún hastía por ahí, o sea, ha sido una satisfacción plena. Yo le cuento a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando un cliente tiene ese éxito, ¿verdad? Y lo cuenta a otros, despierta el interés de esos otros posibles inversores. ¿Inversores de qué? Ah, de la compañía, si fuera que van a invertir. O esos inversores de qué? Ah, bueno, porque van a comprar mi producto. O sea, que van a invertir su plata en una satisfacción que yo le voy a dar de un producto. Entonces, esto da lugar a un circuito, a un círculo virtuoso, porque este no es vicioso, sino que es un círculo virtuoso. Y eso es lo que más adelante vamos a ver, que es un flywheel. Entonces, lo que da lugar a un circuito que elimina y potencia automáticamente tu empresa. ¿O qué? ¿Por qué? Porque yo le conté a Katia que ese hotel está fantástico y Katia es mi amiga. Yo fui con mi esposa. Katia tiene su esposo, sus niños, y como está tan fascinada con lo que yo le vine contando, porque yo estoy fascinado, que genera ese deseo en Katia. Así, fíjate, yo, Katia, yo me di cuenta que tenés interés y que ya te vas a ir de vacaciones, andate con tu marido a tal parte, mirala. Eso va potenciando mi empresa, va haciendo más leads, ¿ya? Entonces, es decir, es así como la metodología inbound hace de sustento para un flywheel. ¿Y qué es un flywheel? No nos compliquemos. Aquí se los pongo qué es un flywheel. ¿En qué consiste el flywheel? Y dice que el flywheel o ciclo basado en el cliente, o sea, es el ciclo que el cliente genera y en el cual estamos nosotros como proveedores de un servicio o un producto. Digamos que al centro va, ahí pongámonos, al centro o afuera, en cualquier lugar, ahí estamos en 360. Entonces, dice que es un volante de inercia. Inercia es, por ejemplo, si usted tiene algo así arriba, tiene un pedazo, un aguacate, vaya, y lo suelta, por inercia cae. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. Entonces cae. Eso es por gravedad, dice uno, pero es por inercia. O, por ejemplo, si yo voy manejando mi vehículo y voy a cierta velocidad y de repente piso el freno. Por inercia,
el vehículo sigue y logra frenar, pero ya va enganchado los frenos y las llantas van paradas y empieza a chollar. Eso es inercia. Y uno, los futbolistas cuando van corriendo y les meten zancadillas salen volando. Eso es por inercia. Entonces apliquemos esa figura que yo he visualizado así en términos hablados. Ahora pongámoslo en inbound marketing, en el wheels, en el flywheel. Entonces, es por inercia. ¿Por qué? Ah, bueno, porque Katia le va a contar a su cuñada. Fíjate que me comentaron de un hotel que está maravilloso. Fuimos y sí, es fantástico. Y así, por inercia, ¿verdad? El famoso que utilizan los vendedores de intangibles, como por ejemplo los seguros, ¿verdad? Que por referencia, referidos, ah, pues es similar. Esa es una inercia, es un círculo virtuoso que siempre está yendo y ampliándose cada vez más, que yo soy excelente para proveer un servicio. Entonces, este modelo de inercia que representa un modelo de empresa para ilustrar toda la fuerza de empuje que una organización puede adquirir al priorizar y ofrecer una experiencia de valor excepcional a los clientes. De otra manera no se da. Y ese es el inbound marketing. Atraer y dar un excelente servicio, y por eso me da aquellos tres pasos. Acercamiento, interacción, ¿y qué más? Y deleite, placer. ¿Ya? Entonces, podemos hacer girar e imprimir energía en este volante, un flyers, ahí viene, ¿ah? Invirtiendo en estrategias para atraer y retener a clientes. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo es que le digo? Si tú me cuentas, yo, a mí me gusta, en un hotel, habemos varios sentados, ¿no? Y estamos comiendo y o están otro grupo de jóvenes y están tomando sus cervecitas y están hablando y están escribiendo y de repente llega el mesero y dice, hey, ¿cómo se la están pasando? Súper bien, excelente, puya, así, buen servicio, porque el mesero está atento y ni espera que levanten así la mano, sino que la mirada y hasta ahí. Entonces, él mira que ya hizo interacción, ya hizo conexión con esa gente está contenta. Y a ellos no les importan que le cobren el 10% de propina y hasta están tan satisfechos que le dicen, mira, te vamos a dar $5 porque nos has tratado súper bien. Él ya conectó con ellos y estos tipos ya agarraron el flywheel y lo van a comentar. Oye, mira, nos llamó. Pero aparte de eso, como el mesero, porque estamos hablando de ciertas estrategias para atraer y retener a los clientes. Entonces, una estrategia es esa. Yo veo que se la están pasando bien y yo soy el mesero. Entonces voy y les digo, miren, ¿cómo se dieron cuenta de nosotros? Ah, te seguimos en redes, en TikTok, por ejemplo. Sí, vaya. Si suben algo en TikTok, ahorita yo les regalo una ronda de cuatro cervezas, si es que están tomando cervezas. Yo ya lo consulté con mi. Disculpe, Mande. disculpe que te interrumpa, es que a mí me pasó una experiencia algo así. Un Dele, fin dele, de semana, que yo salí con mi mujer, fuimos dele. allá aquí a la Gran Vía, fuimos a comer de los tacos hermanos, no sé si usted ya los ha visto. Pues andan en Bueno, por redes cierto. sociales. Sí, la verdad que buenísimo. Sí. Entonces, o sea, lo vale, el precio lo vale en el lugar. Entonces, nosotros fuimos a comer, pedimos tortas, pedimos tacos, pedimos burritos, nos llenamos la mesa, pero en todo eso, antes de que llegara la comida, yo creo, no sé si era la manager del lugar, que nos llevó así a preguntar, y mire, chicos, y esa es la primera vez que vienen, y que, y ese, o sea, que cómo nos habían contactado, y cómo, o sea, querían saber de nosotros, y nosotros fuimos sinceros y les dijimos, o sea, por Facebook, porque se ve la comida riquísima y así, ¿verdad? Entonces al final nos dijeron, vaya, por ser su primera vez, le vamos a regalar un plato de comida, o sea, gratis. Y nos grabaron en TikTok, entonces, o en Facebook, creo que ahí lo pueden ver, entonces los tacos hermanos, y ahí sale bastante mucha gente que le regalaron lo mismo, y así es la publicidad, y entonces a mí me gustó, y es algo, un servicio, no sé, una atención, se puede decir que no en cualquier lugar se lo dan. Entonces, para mí fue una experiencia bonita y me gustaría, y como dice usted, el boca a boca de referir con la gente. Fantástico, Javier. Muchas gracias por diagramar bien eso, refrescar bien o Gracias. exponer eso. Y es cierto, y fíjense que hay algo, mire, por ejemplo, si uno está viendo las redes sociales o es un community manager, community sales o un director,
Usted hace costo, por ejemplo, yo ya sé si soy el manager de del lugar donde José fue a comer con su familia, ella, él o yo, por ejemplo, ya vi cuánto ellos han gastado y de cuánto va a salir su factura. Entonces, si yo evalúo regalarle un plato de comida, lo evalúo con respecto al volumen de compra que ellos tienen. Y ahí comienza el flywheel. Ahí comenzó la investigación y luego hay un acercamiento. Y esa es la publicidad más barata, porque es la que más impacta en las redes sociales y son las reseñas que a mí me interesa ver en la red social. Entonces viene, yo ya vi, y ahí se está haciendo el amarre. Ahí se está haciendo el amarre. Y yo comento. Y no hay nada más efectivo que el que alguien comente. Así como es lo más negativo que alguien comente una negativa, ¿verdad? O una muy mala experiencia. Así se riega como pólvora. Lamentablemente, lo bueno no se riega como pólvora, pero sí genera ese flywheel. Por otra parte, cualquier cosa que haga que el ciclo pierda fuerza, por ejemplo, si José y su familia no se lo hubieran estado pasando bien, primero no hubiera llegado probablemente la gerente o quien llegó, ¿verdad? Primero. Y segundo, ahí se rompe y pierde fuerza. La inercia no continúa. ¿Ya? Porque él sale amargado y hasta como no es legal la propina, el obligado que es 10%, yo puedo decirle a la mesera o al mesero, mire, no quiero pagar la propina. No está en ninguna ley, quítemela, porque usted está, perdón la expresión, encachimbado con quien sea. Entonces, ahí se corta, no hay el flywheel, ese volante se rompe y se quiebra. Por eso, cuando centras tu flywheel en metodología inbound, o sea, de atracción, la comunicación interna es clave para mantener el ciclo de rotación entre todos los equipos. Y cuando decimos todos los equipos, estamos hablando del equipo de marketing operativo, el equipo de marketing estratégico, el brand manager, los vendedores, toda esa gente que tiene que, los de logística, todos tienen que ver con eso, ¿verdad? Y ojo, en nuestras empresas, por muy pequeñas que sean o emprendimientos, existen todos esos departamentos. Lo que pasa es que no existen como tales en una estructura organizativa y comandado por alguien. Existe porque nosotros hacemos todo, ¿verdad? ¿Preguntas hasta este momento? No, yo no. Ok, sigamos entonces. Sigamos con el inbound marketing. Cuando se ha tenido la posibilidad de experimentar las tres fases, o sea, que ya hemos implementado las tres fases, ¿verdad? Que son clientes, interactuar con ellos y deleitarlos, atraer a los clientes. Ya hicimos el marketing estratégico, investigamos, determinamos a nuestro buyer persona, sabemos que nuestro producto o servicio satisface a cierto segmento de mercado, lo hemos segmentado y hemos hecho nuestro buyer persona y hemos hecho contenidos que son importantes para ese tipo de personas. Entonces, serán los clientes mismos, el boca a boca, quienes mantengan el ciclo de rotación. Cuando decimos ciclo de rotación es que mantienen esa espiral, ese ciclo virtuoso, ¿ya? Entonces, con el tiempo, el flywheel te hará crecer sin tener que efectuar una inversión constante en la captación de clientes. ¿Por qué? Porque es una espiral, es como la bola de nieve. Usted allá en la montaña de arriba, donde hay nieve, por ejemplo, para ejemplificar, porque aquí no tengo algo que le podría decir, pero entonces viene y tira una bola de nieve pequeña y conforme viene creciendo, cuando llega a la cima de la colina, no a la cima porque hay dos cimas, cima con S que es lo más bajo y cima con C, que es lo más alto. Entonces, cuando llega a la llanura, llega una pelota que nadie la puede detener. Entonces, así es como se va formando el flywheel. Ese es el flyer que nosotros estamos hablando. Entonces, se convierte en una constante captación de clientes, interacción y fidelizarlos. Ya, satisfacerles las necesidades. Veamos la estrategia de inbound marketing. Perdón, perdón, perdón. Estas estrategias te ayudarán a llegar eficazmente a tu público objetivo, que es al final el objetivo del inbound marketing. Estrategias específicas, ideales, convincentes, con un gran contenido,
¿verdad? ¿Qué es lo que van a llegar al utilizar este método? A que yo atraiga adecuadamente. Si lo comparamos con el control, no nos van a dar cambio. No, se van a mantener con nosotros. Y por más que los presentadoras, las presentadoras o presentadores digan, no, no te vayas, volvemos un minuto, tú te vas, porque no te interesa lo que van a decir. Entonces, igual es en el marketing digital. Si es que antes ya les he dicho, porque yo he vivido las dos etapas, el marketing tradicional y el marketing digital, y lo sigo viviendo, igual las ventas tradicionales y las ventas digitales. Entonces, ¿qué sucede cuando algo a mí me interesa? O vengamos al marketing digital, yo no lo veo, ¿verdad? O sea, no repito no hay interacción, no hay impresión, no hay alcance, no hay nada, porque no me interesa verlo, no es para mí, ¿verdad? Pero cuando hay un contenido que conecta conmigo, yo lo sigo viendo y hay impresiones tantas como las que queramos y alcances. Entonces, con el tiempo, es una constante, ¿verdad? Entonces, regresemos al inbound marketing. Te ayudará eficazmente a tu público objetivo al estilo inbound. Y las tres estrategias que hemos dicho, ¿verdad? Atracción, interacción y deleite de los consumidores. Entonces, eso hace que el flywheel ayuda a mi empresa a crecer de mejor manera, sanamente, y va detrás de el objetivo de permanecer en el tiempo y una autosostenibilidad. Ahora veamos cada una de las estrategias. La estrategia de atracción. Estas, hay un poco de contenido ahí, pero en síntesis, atraen a tu público objetivo y buyer persona, ¿ya? Y el buyer persona, recuerde, se convierte en un lead y además se convierte en un cliente real porque compra lo que se convierte. Entonces, atraen a tu público objetivo y buyer personas asociadas a la creación y el desarrollo de contenido. Y ahí habla qué es lo que hay que hacer para llegar al público obtenido. Y hay algunas estrategias como el storytelling que ya les dije, el contenido ideal que hay que tener. Luego, al final, para despertar un interés más profundo en tus clientes potenciales a través del inbound marketing, puedes optimizar todo este contenido con una estrategia de SEO. Continuemos. Ahí les quedo. Entonces, en síntesis, la estrategia de atracción, de esta forma, tu contenido y tu información aparecerán de manera sistemática, orgánica, y si es pagado en SEO, en la página de resultados del motor de búsqueda de las personas que están buscando información afín. Lo que les dije, si yo ya identificó el algoritmo que yo estoy interesado en viajar, híjole, pa, 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 me empiezan a aparecer, 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 y poco a poco van viendo, yo no quiero viajar a Europa, pero sí quiero viajar a Sudamérica. Entonces, cuando yo doy alguna pista de que quiero viajar a Sudamérica, ¡pum!, empiezan a salirme destinos, el Cusco, Colombia y todos esos, ¿verdad? Bien, continuemos. La de interacción. Hablamos de atracción, interacción. Al usar estrategias de inbound marketing para interactuar con clientes o posibles clientes, leads o prospectos a cliente, asegúrate de comunicarte con ellos de manera que les infundes el deseo de establecer una relación duradera contigo. Aquí yo recuerdo allá, ¿qué es comunicación? Ah, bueno, necesitamos tres elementos, cuatro elementos. Un emisor, un receptor, un mensaje y un medio a través del cual va el mensaje. Esto es eso. Pero, ¿qué sucede? ¿Eso es comunicación? Sí. ¿Es efectiva? Sí, si yo mando el mensaje correcto, en las palabras correctas, es decir, un contenido correcto. Pero si yo grito y peleo con alguien, no nos estamos comunicando, eso no es efectivo, esa no es comunicación efectiva. Esa es comunicación, pero es inefectiva. Eso sucede cuando utilizamos una mala estrategia de comunicación a través de un contenido que no es el que necesitamos nosotros tener. Entonces, las estrategias específicas de interacción pueden incluir la manera en la que manejas tus llamadas de ventas inbound. Yo siempre he criticado cuando me llaman de un call center, tengo el gusto con don Héctor Aguilar, eso es molesto. Ya les he dicho, sencillo.
Hola, soy Héctor Aguilar, quiero hablar con Rogelio, le llamo porque tal, y eso, es cambia el asunto, eso hay que controlarlo, porque si no cerramos la puerta, ¿verdad? Esto hará que los tratos que cierre sean adecuados, acuerdos, perdón, acuerdos, porque una cosa es cerrar a alguien obligado a llegar a un acuerdo es que los dos ganamos, ¿sí? Eso es un acuerdo. Porque un desacuerdo es, después vienen demandas, vienen pleitos, vienen devoluciones, vienen rebajas sobre venta y un montón de cosas. Entonces, a lo que queremos llegar con con esta interacción es llegar a acuerdos, en que yo converso con alguien de los beneficios y todo lo demás, llegamos a un acuerdo, feliz me firma, me entrega el dinero, me da un cheque, el tarjetazo, lo que sea, y yo le entrego el producto. ¿Vieran lo que sigue? Continuamos. La de deleite. O de sabor, o de disfrute, o de satisfacción total 360, ¿verdad? Entonces, las de deleite del inbound marketing apuntan a garantizar que el cliente se sienta satisfecho, feliz y tranquilo, aún tiempo después de que haberle entregado el producto o el servicio. Y para esto es importante el seguimiento, ¿ya? Entonces, no es que ya le serví y saluda y que Dios te bendiga. No. ¿Por qué? Porque este cliente puede ser que sea una repetición. Y como el flyer wheel es eso, ¿verdad? Es una interacción, es un círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me hacen estas estrategias? Ah, bueno, convierten a mis clientes en leales. Sí, y ahí ya les he mencionado un montón de estrategias que utilizan los. Exacto, por ejemplo, que ya los he dicho, la Curazao con el, o el, Tropigás creo que es, o Prado con sus fin de con, no sé qué, tiene tantas cosas. Entonces, un método excelente para deleitar a los clientes consiste en incorporar instrumentos como encuestas y chatbots. O sea, esto no existía antes, el chat, bueno, sí existía el chatbot, pero era una persona y habían mensajitos y que cabal se oía que eran pregrabados. Entonces, las encuestas de satisfacción que hacen, y ya vamos a ver más adelante a qué tipo de encuestas me refiero. Siguiendo, el chatbot puede ayudar a los clientes actuales a configurar una nueva técnica que estés ofreciendo y que ellos quieran aprovechar a tus clientes. La atención en las redes sociales, por ejemplo, de nada sirve. Sí, sirve. Si yo estoy dormido y nunca contesto los mensajes o tengo una red social y que jamás la contesto o me tiran piedras y yo no pongo un escudo para que no me caigan o soluciono esas problemáticas, no va a ser una ventaja, sino una desventaja. Entonces, la atención en las redes sociales responde a estas interacciones, proporcionando información útil y relevante que demuestre que todas las personas que están interactuando conmigo están satisfechas y que nos puedan dar esa satisfacción, porque ojo, un cliente insatisfecho es peligroso, pero ese nivel de insatisfacción se puede minimizar siempre y cuando yo a tiempo, ¿ya? Y a tiempo yo pueda interactuar con él o ella y preguntarle que qué tal ha sido la experiencia con nosotros y me puede decir, no, mire, la verdad es que ustedes necesitan mejorar o ustedes fueron de la patada, no sirve, no, y entonces, y uno empieza a interactuar con ellos y ve la manera de que no suba todos esos comentarios nefastos y negativos, ¿ya? Entonces, eso es, para eso sirve el chatbot o las preguntas o esa atención postventa. Hay preventa, pero no es el momento, hay postventa. Entonces, eso es importantísimo por eso. Entonces, por último, el sello de una estrategia inbound, que es atracción, es un marketing de atracción, que se centra en deleitar a los clientes, es un servicio de atención atento e incondicional. Ojo, de atención y sin condición, porque muchos creemos de que nosotros le hacemos un favor al cliente, y no es cierto. Él nos hace el favor, y eso tenemos que dejarlo claro. El agradecimiento de nosotros públicamente a través de los medios virtuales, estamos agradecidos con él y eso va a generar en el cliente una reacción positiva hacia nosotros, porque lo estoy tomando en cuenta, ¿verdad?
Entonces, no hay que olvidar que un cliente satisfecho se convierte en un promotor y embajador de la marca, por lo que toda la interacción, por pequeña que sea, debe manejarse con la debida atención. Y ahora viene el momento que quiero introducir algo que probablemente algunos de ustedes no han visto, otros que sí ya lo vieron, pero no lo recordaban, y otros que sí ya lo han visto. Espero que todos lo hayan visto. Las encuestas NPS, las Net Promoter Score. ¿Alguno ya la había visto? Pregunto. Ok. ¿De qué se trata esto? Lo he dejado gráficamente y una media explicación. No voy a explicar cómo es que se aplica o cómo es que se hace. Lo importante aquí es que existen tres tipos de clientes, tres tipos de personas, tres tipos de buyer persona y sobre todo clientes, básicamente porque ya entraron en una negociación con nosotros hace tiempo, actualmente o a futuro probablemente, pero más que todo es en el presente y en el pasado. ¿Y de qué se trata? Se trata de que de una escala de 1 a 10 hay detractores, hay neutros y hay promotores. Los detractores son los que han tenido una muy mala experiencia con nosotros y hablan peste de nosotros. Los neutros, esos como dicen, ni chicha ni limonada, ¿verdad? Ni cacha ni picha. ¿O qué más? ¿Sí? Ni Ni chicha juega ni... ni gana. ¿Ah? Ni juega ni gana. Sí, entonces, esos son los más peligrosos, ya les voy a explicar por qué. Y los promotores es porque son aquellos que han tenido una experiencia placentera totalmente excelente, que son los que andan contando siempre que les fue maravilloso con ese hotel, o que ese auto es una maravilla de máquina, o esas gaseosas de lo más excelente, o fue, bueno. ¿Por qué son peligrosos los neutros? Porque como ni huele ni hiede, estos son susceptibles a la baja en los precios. No a las promociones, porque promocionar es dar a conocer de una manera especial mi producto. Oferta, ah, eso sí, ¿verdad? Está en oferta, aunque aquí confundimos promoción con oferta, pero digamos que es lo mismo, yo solo se lo digo para tener. Ah, esto está en promoción, dicen. Ah, lo están promocionando. ¿A través de qué? Ah, bueno, si tú compras el segundo par de zapatos, te vamos a dar el 50% en el segundo par. Al final ya dije, es un 25% en cada par, y eso es digerible. Pero los detractores han tenido una muy mala experiencia. Entonces, ¿para qué sirve el Net Promoter Score? Sirve para determinar la lealtad de los clientes a una empresa o a una marca o a un servicio. Se mide a través de una encuesta que tiene una única pregunta y se informa con un número que va de 100 a más 100. Perdón, de menos 100 a más 100, tomando el 100% como del 1 al 10. 10, 20, 30, hasta 100. Entonces, el objetivo naturalmente es obtener una puntuación más alta. ¿Cómo la vamos a obtener? Eso se los quedo pendiente porque no es el momento, pero cualquiera puede buscarlo y en redes sociales o en la internet ustedes pueden ver cómo es que se logra obtener. El problema es que cuando el porcentaje es bajo o muy alto por los detractores, entonces estamos bien fregados y tenemos que establecer nuevas estrategias de promoción y de estrategias de captación o de inbound marketing. Continuemos. Ese era algo Net Promoter Score. Ah, el Net Promoter Score normalmente es una única pregunta, pero ahora lo han implementado. Por ejemplo, les mandan una pregunta. ¿Usted conoce bancos? Sí. ¿Cuáles bancos conoce? Ta, 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 ta. ¿Cuál prefiere? Ah, el Agrícola o el Cuscatlán o que sea. Ah, ¿por qué prefieres Cuscatlán? Ah, bla, 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 bla. Y de las preguntas, bla, bla, y ahí van como con, le dicen que 5 minutos, no es cierto, son un montón, eso es un error. Pero bueno, al final de las 3, 5 o 10 preguntas, le ponen, en base a lo que, a la experiencia que usted ha vivido con nosotros, ¿usted recomendaría a sus amigos, familiares o compañeros nuestra marca? Y ahí viene esto. Al final de todas las preguntas, uno puede decir, no, no lo recomendaría. ¿Por qué? Ah, porque
No, una experiencia mala con ustedes, aunque en las preguntas no haya sido esto. Esta es la más esencial. O sea, porque ahí yo respondo con la intimidad mía, lo que en realidad siento por una marca, ¿verdad? Entonces, como les digo, los neutros son los más peligrosos. Bueno, continuando entonces. La metodología de inbound en el marketing, ¿verdad? El inbound marketer, o sea, un inbound marketer, o sea, algo que le llaman ahora a los marqueteros, eso está de moda, los mexicanos lo han puesto de moda. O sea, los que hacemos marketing de inbound, o sea, de atracción, se encargan de atraer a nuevos prospectos a la empresa, interactuar con ellos a gran escala y deleitarlos de manera individual. O sea, yo, como brand manager o como agente que estoy haciendo marketing inbound de atracción, tengo que ver todos esos tres elementos, esas tres aristas. Primero, veo que se genera un buen contenido, ¿verdad? Cuando ese contenido atrae a mis clientes, interactúo con ellos y dice a gran escala es porque con todos los que están interactuando conmigo y me encargo de hacer que se conviertan a clientes y que disfruten el placer de haber estado en Bahía del Sol, en Decameron, donde sea. Nos vamos bien galán, ¿verdad? Y aquí trabajamos todos los demás equipos. Esta es una palabra que sí me interesa, Marketing Hub. Es un programa que te brinda diferentes herramientas relacionadas al marketing digital, marketing móvil, social y multicanal. La idea es brindar un acceso rápido a las aplicaciones y flujo de trabajo para facilitar las tareas cotidianas. Marketing Hub, herramientas digitales. Bien, aquí les pongo los tres en un solo, como un resumen. Atraer, interactuar, deleitar. Atraer. El objetivo no consiste en que cualquiera visite tu sitio web, sino que cuando lo hagan, quieran regresar mente, quieran verdaderamente ver mi contenido y convertirse primero en lead porque ya interactuaron conmigo y cuando alguien interactúa conmigo por algún tipo de interés que tiene en mi marca o mi empresa, ya es un lead. Y luego convertirlo a través del encudo, del embudo o funnel en clientes satisfechos. Y después de satisfechos, fidelizarlos, planes de lealtad para que fidelizarlos. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, para atraer al cliente ideal hay que ofrecer contenido relevante en el momento oportuno. Dije antes, si yo estoy pensando en una casa, pero no me alcanza la plata, es fantástico que me aparezca una asociación de ahorro y préstamo que me esté dando plata. Interactuar. Dijimos que podemos utilizar chatbots o algún tipo de herramientas o conversaciones para entablar relaciones a largo plazo con los prospectos en sus canales favoritos, como un email marketing, bots de respuesta inmediata, chat en directo o aplicaciones de mensajería, MailChimp o cualquiera otra. Usa las herramientas de conversión, la CTA, formularios y lead flow para reunir los datos de los prospectos que visitan tu sitio web. Deleitar. Utiliza el correo electrónico y la automatización del marketing junto a la herramienta de conversaciones, ¿verdad? Eso es importante captar, por ejemplo, las conversaciones o es importante las opiniones que dan con respecto al servicio que he prestado. Para proporcionar siempre la información correcta, la persona adecuada en el momento correcto, expedito, usa la bandeja de entrada de la función conversaciones para alinear a los miembros y así, bla, 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 bla. Se puede utilizar videos, ¿verdad? Formatos de contenido, blog corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y colorín colorado, ahí les dejo que este cuento ha terminado ahora con las tres principales etapas de la implementación del inbound marketing. ¿De acuerdo? Así es. Perfecto. Ok, solo una cosa, cuando terminemos esta semana, sigue otra, otra,
otras secciones de esto. Me parece que se van a comunicar con ustedes o ustedes, por ejemplo, pensaría que podría ir bien con ustedes uno de ventas, sería fantástico para tener técnicas, tácticas, herramientas, competencias técnicas de ventas, ¿verdad? Y se van a comunicar con ustedes. Y en todo caso, el que sigue, en el siguiente módulo, el siguiente, tiene muchísimo que ver con esta cuestión. Es de venta, básicamente. Así es que, mis estimados Licenciado, jóvenes. ahora mandaron una información de eso a los correos para Ah. ya inscribirse, ya llenar los formularios. Sí. Perfecto. Háganlo porque cada vez nos vamos centrando más y vamos especializando más. Vieron que al inicio comenzó con una introducción al marketing, ¿verdad? Traté de hacerlo menos teórico. Digo menos teórico, no en cuanto a los contenidos. Yo lo que he pretendido es ponerle la esencia, por ejemplo, y explicarles con ejemplos y con todo lo que tiene que ver ese texto. O sea, hay tanto texto, pues, que un libro puede ser solo de inbound marketing, ¿no? Pero no es el punto. El punto es que lo conozcan y que algunos de ustedes, o todos, si quieren saber un poco más, vayan y busquen en internet, que ahí hay un montón de textos para poderlo implementar y ustedes tienen las herramientas en las empresas donde están, o en los emprendimientos, o en las empresas que tienen, para poder ir implementando esto. Así es que ahorita es el tiempo que ustedes pueden aplicar para esa nuevo sección. Mañana nos encontramos de nuevo, primero Dios, ¿verdad? Que Dios los cuide a ustedes, que tengan una feliz noche y un feliz descanso. Buenas noches, Feliz Lina. noche a todos. Feliz noche. Que estén Noche, muchas bien. Feliz gracias. noche. Para Gracias. servirles. Todos, que descansen. Buenas noches. Gracias Buenas igual, noches. feliz descanso. Alguien estuvo chateando con nosotros aquí. Bueno, ok. Que estén bien, feliz noche. Feliz noche.